el motivo, ¿no?, de este encuentro, que se titulaba Formar equipo, o sí, formar equipo para la animación de la liturgia en una parroquia, o los equipos de formación litúrgica, o los equipos de pastoral litúrgica. Quizás el nombre más adecuado sería equipo de pastoral litúrgica en la parroquia, o de animación litúrgica, sí. Bien, vamos a empezar tratando un poquito, muy por encima, porque no podemos profundizar mucho por razón del tiempo, aunque al final dejamos un poco de tiempo para alguna pregunta que pueda surgir, ¿no? Digo que empezamos dando una vueltecilla sobre algún concepto de liturgia importante, básico, fundamental, que hay que repasar, ¿no? Hay algo que es importantísimo y es la Constitución, no la Constitución española, que también es muy importante, sino la Constitución de liturgia. Claro, es decir, nosotros nos regimos por una Constitución, lógicamente, y esa Constitución se llama Sacrosanctum Concilium, 1963. Y desde entonces, la Iglesia, todos, nos regimos en el campo de la liturgia por esa Constitución. Dicho de otra forma, esa Constitución es la que manda. Bueno, al final podemos decir que lo que entendemos por liturgia actualmente nos viene dado por esa Constitución y su reforma posterior. La Constitución propició una reforma, lo que llamamos la reforma litúrgica, que ha durado hasta hace poco. Y sus resultados fueron la creación de los nuevos rituales, los que tenéis en las parroquias. Con esos es con los que hay que trabajar en los equipos de liturgia. Pero volviendo a la idea de qué es la liturgia, o un concepto básico, ¿no?, sobre nosotros partimos de la base de que Jesucristo, nuestro Señor, envía a su Iglesia a cumplir la doble misión del anuncio de la salvación y la realización de esa salvación. Fijémonos bien que, en realidad, el mandato id y anunciad el Evangelio, el anuncio de esa salvación, id y anunciad el Evangelio, y en segundo lugar, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolos. Por una parte, el anuncio de la salvación. Por otra parte, la realización de la salvación que se anuncia mediante los sacramentos. Por una parte, la evangelización, el anuncio, el primer anuncio del que tanto se habla ahora, en esta época. Y por otra parte, la realización de esa salvación. Nosotros, esta tarde, estamos en la segunda parte, en la realización de la salvación. Dicho de otra forma, esa salvación real y sacramentalmente nos llega mediante la liturgia. Valga la expresión, dicho de otra forma, una sesión de catequesis es muy importante, pero no nos salva. Un acto de caridad es fundamental, pero no con eso alcanzamos la salvación, ¿eh? Sin embargo, necesitamos el bautismo, la Eucaristía, el sacramento del perdón, la unción de los enfermos. A través de ellos sí que realmente recibimos la gracia del Señor. Y sí que realmente se hace presente el Señor y la salvación que Él nos ha alcanzado por su muerte y resurrección. Existe, por tanto, dicho esto, que es importante tenerlo claro, es importante que lo tengamos claro los laicos y es importante que lo tengamos claro los sacerdotes. Dicho esto, existe entonces una continuidad, no hay ruptura, hay una continuidad entre Cristo, que es el sacramento de Dios, es decir, el signo de Dios, el signo que Dios nos ha enviado para todos los hombres y toda la historia y la salvación de todos los hombres es Jesucristo nuestro Señor. Bien, pues hay una continuidad entre Cristo, que es sacramento de Dios, la Iglesia, que es el signo de Cristo para los hombres desde hace 2024 años, no antes, antes no existía la Iglesia. Desde hace 2024 años la Iglesia es sacramento de Cristo y los sacramentos, que son los signos que la Iglesia nos ofrece para que la salvación de Cristo, es decir, la que viene de parte de Dios, llegue a todos los hombres. Cuando tengo una pizarra es más fácil verlo.
Pero bueno, así lo he hecho figurativamente, me habéis entendido, ¿no? Bien. No hay discontinuidad, hay una continuidad entre Cristo, que es sacramento de Dios, la Iglesia, que es el gran signo de la salvación. La Iglesia no es la salvación, pero es el signo de la salvación para los hombres. ¿Quién salva? No es la Iglesia la que salva, salva a Cristo. A través de la Iglesia y dentro de la Iglesia, a través de los sacramentos. Esto es importante tenerlo claro. Son unas nociones básicas, pero que empezamos por aquí porque así nos vamos poniendo de acuerdo en cosas que son fundamentales. En esa constitución, concretamente en el número 7, se nos define. Hay una definición de liturgia que podemos acudir a ese número 7 y lo refrescamos, nuestro concepto de liturgia. En ese concepto de liturgia se nos dice que la liturgia es la obra sacerdotal de Cristo y de la Iglesia. Ya nos está diciendo mucho. Es decir, la liturgia no es solamente una cosa nuestra. La cosa del Señor, vamos a dejársela a Él, que Él verá lo que hace, pero en cada uno de nosotros. Pero la cosa nuestra es responsabilidad nuestra. A ver qué hacemos. Bueno, y dice, culto al Padre y santificación de los hombres. Ahora desgranamos un pelín este concepto y a partir de ahí ya podemos continuar. Culto del Padre y santificación de los hombres. Ejercicio del sacerdocio, culto público, íntegro y acción sagrada. ¿Eso qué es? Culto público. Pues si es público significa que no es privado. Si es público es de todos. Significa que las puertas de la Iglesia están abiertas para todos. No es privado. La liturgia nunca es privada. Privado puede ser el rezo de un rosario. Y todo esto lo realiza la liturgia mediante signos sensibles y eficaces. Signos sensibles y eficaces. ¿Cuáles son? El óleo, el pan, el vino, la imposición de manos. Signos sensibles y eficaces. Es decir, signos que entran por los ojos, o bueno, o por el tacto, o por el oído, o por el gusto. Es decir, signos sensibles. Nos entran por los sentidos, por los cinco sentidos. Bien. Y eficaces. A través de los cuales las acciones, los gestos, los objetos, las acciones, no sé, por ejemplo, la imposición de manos es un gesto. La acción de dar la comunión. Los objetos. Tantos objetos como utilizamos en la celebración. Y todo cuanto, dice el texto, todo cuanto interviene en la celebración, todo, significan cada uno según su propio modo de eficacia, pero todo vale en la celebración, todo tiene su función. Hombre, cada uno a su nivel de eficacia, no es lo mismo unas flores que se ponen en el altar en el tiempo de Pascua, que tiene su importancia, que el pan y el vino. No es lo mismo, cada uno pues interviene en la celebración, significan cada uno según su propio modo de eficacia y realizan la santificación del hombre y el culto a Dios. Lo que se nos está diciendo es que la liturgia se construye sobre la base de un concepto fundamental, que es el concepto de sacramentum, sacramento. ¿Y por sacramento qué entendemos? Es que todo esto es importante, porque hay que ponerse de acuerdo cuando estamos hablando de liturgia para que todos estemos hablando de lo mismo. Sacramento se trata de una realidad visible, que significa y comunica una realidad sagrada invisible de la salvación. Es decir, el sacramento es una realidad visible, pan, vino, solo vemos pan y vemos vino, que comunica, cuando digo comunica no es que nos comunique algo, como cuando cogemos el teléfono y se nos comunica algo, no. Comunica es que entramos en comunión, que ese es el significado profundo de la palabra comunicación, comunión. Comulgamos. La palabra comunión, comunicación, se nos comunica, si entramos en comunión con una realidad invisible, la realidad de la salvación no la vemos. ¿Alguien ha visto por ahí la salvación? No, la salvación nos llega. No la vemos, es una realidad invisible de la salvación que nos llega a través de signos visibles. Por eso, en la celebración litúrgica es tan importantísimo que los signos visibles los cuidemos bien. Porque a veces la realidad invisible la hacemos más invisible de lo invisible que ya es, de por sí.
Y luego, por otro lado, en ese concepto que acabamos de definir, en toda celebración litúrgica se produce la acción de Cristo, que es el que hace que las acciones litúrgicas sean eficaces. Si no son eficaces porque nosotros lo hagamos peor o mejor, porque el sacerdote predique mejor o peor, o porque el laico lo haya hecho mejor o peor leyendo, o interviniendo, o ayudando en el altar. Ojalá y sea no mejor, sino perfecto, a la perfección, que es como deben hacerse las cosas, lo mejor que se puede. Pero no es eso lo que define la eficacia de la celebración litúrgica, sino el hecho de que es una acción de Cristo. Es decir, porque es Cristo quien interviene, eso que estamos haciendo nos garantiza a la Iglesia que es eficaz. Por tanto, toda Eucaristía es eficaz, estemos como estemos. Es que estoy en pecado, muy mal, muy mal, muy mal, pero es eficaz la celebración. ¿Por qué? Porque quien actúa es Cristo por encima de ti y por encima de mí. Por otra parte, la liturgia es la cumbre, también es una definición del concilio muy bonita de liturgia que vemos en la Sacrosantum Concilium número 10. Nos define la constitución, la liturgia como el culmen hacia el cual tiende toda, la liturgia como culmen hacia el cual, o cima hacia la cual tiende toda la vida de la Iglesia. Y la fuente et culmen, fons et culmen, culmen et fons, fuente de la que deriva toda la acción de la Iglesia. Es decir, todo lo que hacemos es importante en la pastoral, en el testimonio de la familia, en el trabajo, en la catequesis, en la caritas, etc. Todo lo que hacemos, aun lo más pequeño que hacemos como testimonio de Cristo, es importante. Todo eso confluye en el altar. Por tanto, la liturgia es fons et culmen, de la vida de la Iglesia. Y por último, también la liturgia puede ser entendida desde el punto de vista del encuentro. En la liturgia se produce el encuentro entre el fiel, el creyente y Dios. Y también entre, dirán ustedes, pues sí que es lo mismo, y también entre Dios y el creyente. Dicho de otra forma, cuando vamos a la celebración litúrgica, vamos... ¿A qué vamos a la celebración litúrgica? Yo a veces lo pienso. Cuando voy a la celebración litúrgica, digo, ¿a qué han venido hoy? ¿Para qué han venido? Y también me pregunto yo, ¿para qué he venido yo? No está mal que nos preguntemos, más allá de la inercia de los días en los cuales pues aparecemos en la Eucaristía, ¿para qué voy? Ya lo sé, me vais a dar 800 respuestas a la vez, porque necesito el alimento, porque es mi fuerza, porque necesito encontrarme con el Señor, porque etcétera, etcétera. Todas esas respuestas son válidas, son magníficas. Vamos a encontrarnos, si lo sintetizamos todo eso, si lo estrujamos como una naranja, ¿a qué vamos a la celebración litúrgica? A encontrarnos con Dios. Sí, sí, es más importante lo que voy a decir ahora que lo que nosotros queremos. Dios quiere que nos encontremos con Él. Dirán ustedes, bueno, ahora voy a decir una obviedad, y dirán, bueno, pero es que eso, es que para eso hay que creer en Dios. Y eso me vale para el sacerdote como para el laico. La liturgia es un acto de fe. De fe. De tal manera que la liturgia se convierte en el encuentro entre creyente y Dios, Dios y el cristiano. Cristiano y Dios, Dios y el cristiano, pero podemos añadir el creyente, porque son muchos los que, siendo cristianos, se han olvidado del Señor y de vez en cuando aparecen, y son muchos los que, incluso definiéndose no cristianos o no creyentes, de pronto, por razón de un entierro o de una boda, aparecen por nuestras iglesias. Eso sí, antes de entrar en la iglesia te dicen, yo no creo en nada de lo que me van a decir ahí. Estupendo. Pues no entres. Pero entra, él entra, vale. Y después cuando sale, a veces termina diciendo, aún creo menos, porque lo que he visto, vaya tela. Y otros terminan diciendo, oye, pues ¿sabes tú que resulta que me estoy empezando a hacer preguntas? Claro. ¿De qué depende? No del todo, pero en gran medida depende de que celebremos bien.
Es decir, de que se cuide la celebración litúrgica. Pues la celebración litúrgica es que es muy importante. Es que es muy importante. Es muy importante. Por eso decía este último punto. La liturgia es un momento de encuentro con Dios. Y hay que favorecer el encuentro. Porque claro, nosotros cuando vamos a una celebración litúrgica, nos encontramos con toda una serie de elementos que se ponen en juego. Esos elementos deben ayudarnos a transparentar más al Señor y no a ocultarlo. Lo veremos después. Bien, aquí hay una definición también muy bonita, pero esto me lo voy a saltar por razón del tiempo. Un elemento importante también es entender que la liturgia se inserta en la historia de la salvación. Esto así dicho suena muy grandilocuente, pero es bastante más sencillo de lo que parece. Es decir, hay una historia de la salvación. La historia ¿cuándo comienza la historia de la salvación? Ah, claro, si lo dicen los sacerdotes, ya está, claro. Claro, claro, con la creación. La historia de la salvación empieza cuando Dios nos creó. Ahora no vayamos a entrar en la historia de cómo creó, dónde creó, cómo creó, si eran 2, 3, 4, 10. A mí eso me da igual. Dios nos creó, ese es el mensaje. Bien, dicho esto, momento primero de la creación. En ese momento se produce una alianza de Dios con los hombres, todo el Antiguo Testamento, ¿no? Todo esa es la primera etapa de la historia de la salvación. Pero claro, resulta que en esa historia de la salvación entra el pecado. Y en el Antiguo Testamento vemos como hay una liturgia que lo que procura es atraerse el favor de Dios mediante los sacrificios animales, mediante una liturgia, una celebración litúrgica, pero que es necesario repetirla una y otra vez, y que incluso a veces se corrompe, y que incluso a veces Dios le resulta abominable, como dirá el profeta Isaías, ¿no? Bien, pero nos hacía falta una segunda etapa de la historia de la salvación, en la cual Dios se empeña en salvar al hombre, y llega el momento culminante de esa historia de la salvación, en la cual Dios nos envía a su Hijo Jesucristo. Es decir, la palabra creadora del inicio de la creación, Cristo, el Logos, el Verbo, según el cual, el Verbo, la palabra, según la cual palabra Dios ha creado la humanidad, viene a recrearla, porque en el periodo intermedio aquello ha sido un desastre. Viene a recrearla. Y esa palabra se hace carne en el seno de la Virgen María y llega a la plenitud de los tiempos. Y lleva al acontecimiento fundamental de toda la historia de la salvación, que es el acontecimiento de la encarnación, muerte, resurrección y ascensión del Señor. Lo que llamamos el misterio pascual de Jesucristo. Ese misterio pascual nos ha recuperado a todos en una dignidad perdida por el pecado y viene recuperada por el nuevo Adán, que es Jesucristo. Y con su resurrección nos ha alcanzado la salvación para todos. Desde entonces, segunda etapa de la historia de la salvación, hasta ahora se ha producido la tercera etapa y penúltima de la salvación, en la cual la Iglesia, ¿qué hace? En la etapa de la Iglesia, reproducir los signos de Cristo a lo largo de la historia. Con la efusión del Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Mediante un solo sacrificio, ya no como en el Antiguo Testamento, solo un sacrificio, el de Jesucristo en la cruz, que no se repite, no se repite nunca, sino que se actualiza en cada celebración. Cada vez que celebramos el memorial de la muerte y resurrección del Señor, lo hacemos hasta que Él vuelva. Pero lo que hacemos es actualizar lo que ya ocurrió en el Gólgota. No se repite. Se repiten las celebraciones, claro, pero no el acontecimiento que celebramos. Se hizo y se realizó de una vez para siempre, ¿no? La Iglesia reproduce los signos del Señor a lo largo del tiempo, y así hasta la última etapa de la salvación, que ni vosotros ni yo sabemos ni el día ni la hora, si alguien lo sabe que levante la mano, que será el momento final de la historia. Menos mal que no ha levantado nadie la mano, porque si no, menudo atrevimiento, claro. Es decir, momento final de la historia. Y entonces nosotros estamos dentro de esta tercera fase de la historia de la salvación, porque Cristo se hace presente en nuestro altar. Por eso hacemos historia.
una historia muy especial, sacramentalmente hablando. Cristo se hace presente en las especies del pan y del vino. ¿Dónde más se hace presente Cristo? Se hace presente en medio de nosotros, cuando dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Se hace presente, por tanto, en la asamblea litúrgica que se reúne en nombre de Él, en nombre suyo. Se hace presente en su palabra. Son presencias reales, ¿eh? Se hace presente en el sacerdote, cuando está actuando en persona Christi dentro de la celebración. Como decía algún hombre, y fuera de la celebración, digo, fuera de la celebración no, porque si no, claro, tendría yo que ir con una velilla siempre, aquí en la mano, o aquí colgada, digo, soy presencia real de Cristo, ¿no? Entonces voy por la calle, se tendría que ir haciendo genuflexión la gente, ¿no? No, en la celebración, el sacerdote es presencia real de Cristo. No lo perdamos de vista esto, que tiene su importancia, ¿eh? Y luego hay también una presencia real de Cristo menos conocida y que hay que subrayar porque es muy importante y aparece también en la Constitución Sacrosantum Concilium, y es que Cristo se hace presente en el año litúrgico. Dicho de otra forma, el año litúrgico, no voy a entrar en ello porque ya eso lo habéis estudiado y lo habéis dado mil vueltas, pero el año litúrgico en el cual se celebran todos los misterios del Señor, el año litúrgico es presencia de Cristo. De tal manera que cuando vivimos en serio el año litúrgico, la pedagogía del año litúrgico, se produce un verdadero encuentro con el Señor, cuando vivimos en serio los misterios del Señor a lo largo del año. Bueno, estas son las presencias del Señor en la celebración litúrgica. Por tanto, habrá que cuidar esos elementos que son propios de la presencia del Señor. Fijémonos bien que desde estas realidades que estamos expresando, al final nos damos cuenta de que cuando vamos a una celebración litúrgica, el altar es muy importante, el ambón es muy importante, el sacerdote es muy importante, el lector, el acólito, todos los ministerios que se ponen en juego, ahora entraremos en el equipo, son muy importantes. Pero a diferencia de, bueno, de las acciones humanas, donde lo importante es lo que se ve, en la celebración litúrgica lo más importante no es lo que se ve, sino que lo más importante de la celebración litúrgica es aquel a quien no vemos, que es el Señor. Entonces tenemos que procurar que aquellos elementos visibles que le hacen presente estén suficientemente cuidados, como he dicho antes, para no hacer al Señor más invisible de lo que ya es. Claro, por eso, pero es mucho más importante, como decía San Ambrosio de Milán, es mucho más importante lo que no se ve en la celebración que lo que se ve. Por eso, cuando salimos de una celebración litúrgica, o cuando vamos a ella, pero mejor cuando salimos, tenemos que preguntarnos siempre, ¿he estado con el Señor? Porque si no, terminaremos saliendo de la celebración litúrgica diciendo, hoy me ha gustado más la homilía o me ha gustado menos. Hoy no me he enterado de nada o me he enterado de algo. Menudo rollo hoy, o qué bien ha estado hoy el sacerdote. O qué bien el canto o qué feo el canto. Hoy ha tardado más, hoy ha tardado menos. Esos son muchas veces los comentarios superficialísimos que hacemos sobre al salir de la celebración litúrgica, ¿no? También los sacerdotes tienen sus propios comentarios al terminar la celebración, pero eso no lo voy a decir, claro. Pero ¿qué ocurre? Que en el fondo la pregunta no es esa. La reflexión que tenemos que hacer es, ¿yo me he encontrado con Dios? Porque claro, a Dios no lo habéis visto, ya os digo yo que no. ¿Pero me he encontrado con Dios en la celebración litúrgica? ¿O he estado más pendiente de estos elementos superficiales? Porque claro, es cierto que todos esos elementos me pueden ayudar más o me pueden ayudar menos, pero al final soy yo en ese acto de fe el que me encuentro con Dios. Es decir, he participado dentro de la celebración litúrgica, no he intervenido, he hecho esto, he hecho lo otro, no, he participado, es decir, he tomado parte, he entrado en el misterio que se ha celebrado. Esta es la pregunta. Decía que también puede ser la pregunta que nos hacemos antes de entrar en la celebración litúrgica, porque conviene cuando lleguemos a una celebración, oye, yo vengo porque quiero encontrarme con el Señor. Que dentro de la celebración tengo que prestar un servicio, como ahora veremos, estupendo. Que no, da igual.
Si es que lo importante no es lo que tú o yo, o que el sacerdote es el que más hace en la celebración litúrgica, obviamente, es el que más interviene, porque es el que preside la celebración y tiene una serie de funciones, pero no significa que sea el que más participa. Quien entra más en el misterio es quien con su fe, con su vida, con su actitud, con su modo celebrativo, con su arte celebrativo, que no es propio solamente del sacerdote, o mejor dicho, no es exclusivo del sacerdote, es propio también del laico, lo dice el Papa Francisco en la Desiderio Desideravi. Es decir, realmente participar en la celebración litúrgica es una actitud interna. Si nosotros entramos, no sé si os ha pasado esto, entramos en una celebración, pensemos en un monasterio, en un convento de hermanas, o en nuestra parroquia, y vemos que el canto está cuidado, que todos podemos cantar, más o menos bien, no hace falta ser una maravilla, hombre, tampoco hace falta salir llorando, pero, es decir, más o menos bien, que las vestiduras sagradas, no los ornamentos, que las vestiduras sagradas están limpias, que los ornamentos están cuidados, que la persona que ha salido a leer con una dignidad y se le ha entendido bien, es decir, la megafonía está bien, que las flores están en condiciones, están bien puestas, que los libros están registrados antes de la celebración, que el mantel está blanco, está limpio, etcétera, que el sacerdote ha hecho una buena homilía, ha explicado la palabra de Dios, nos ha dedicado a hablar otras cosas de la palabra de Dios, que el ritmo celebrativo ha sido bueno, que no ha habido prisa ni pausa, etcétera. Hombre, con todos esos elementos puestos a nuestro alcance, resulta que a lo mejor esa celebración litúrgica, no sé si os ha pasado, oye, parece como si hubiera visto a Dios. Es lo que me ha faltado, vaya. Hemos vivido de tal forma esa celebración que nos hemos encontrado con Dios. De eso se trata. Si es que no es más, ni menos. Claro. ¿Esto es difícil? No. Supone un trabajo previo. Ahora lo vamos a ver. Supone un esfuerzo también, claro. Nosotros, entre los elementos, vamos, entro ya porque si no se me va el tiempo, entre los elementos propios de la celebración litúrgica, un elemento clave es la palabra de Dios, el canto, la homilía, las oraciones, pero son elementos propios de la celebración, en lo cual yo no voy a entrar, porque si no, no. Y un elemento clave es el equipo de animación litúrgica. El equipo de animación litúrgica supone un ejercicio de corresponsabilidad dentro de la celebración. Es decir, supone que la celebración no es exclusiva del sacerdote, tampoco es exclusiva de los laicos. No hay que hacer lo que dice el equipo, ni tampoco lo que dice el sacerdote, hay que hacer lo que decimos entre todos. El equipo y el sacerdote, que es parte de ese equipo. Es una corresponsabilidad del laico. Y claro, esa corresponsabilidad se nota en algunos aspectos de la vida comunitaria, como por ejemplo, y eso lo sabemos, en la economía parroquial, en la catequesis, en Cáritas, en otras actividades pastorales de la parroquia. Ah, pero sí, pero cuidado. Esa corresponsabilidad del laico en la vida pastoral de la parroquia también se ha de notar en la 1. Preparación, 2. Ejecución, 3. Revisión o verificación de la celebración litúrgica. Esas son las tres funciones del equipo: preparar, ejecutar la celebración y verificarla, revisarla, si cabe la palabra. A mí la palabra revisión no me gusta mucho, pero bueno, valdría también. Por tanto, no se trata de una moda, sino de una necesidad. Todas las parroquias deben tener un equipo de animación litúrgica, del mismo modo que tienen un equipo de Cáritas o que tienen un equipo de catequesis. Es más, en una parroquia pueden faltar los otros dos equipos si cabe, pero el que no puede faltar es el equipo de animación litúrgica. Y si hay un buen equipo de animación litúrgica, como consecuencia habrá un buen equipo de Cáritas y un buen equipo de catequesis. Es decir, las personas más avezadas de la parroquia deberían de ser las que están en el equipo de animación litúrgica. ¿Por qué? Preguntarán algunos. Porque es lo más importante que se hace en la parroquia. Si cambiamos el chip en este sentido, ya os digo yo que la evangelización de la que tanto hablamos cambiará también. Pero para esto hay que estar convencidos, desde el obispo hasta los pastores, sacerdotes y los laicos. Que no lo estamos. Seguimos pensando, porque Caritas, porque catequesis, La liturgia, la liturgia se encarga el sacerdote ya.
Claro, así no va. No es así, ¿eh? Es al revés, es que justamente es al revés. La dimensión evangelizadora de una parroquia, el punto de partida es la celebración litúrgica. Claro, esto es fundamental y para eso hace falta un buen equipo. Es una necesidad que además experimenta la asamblea reunida, la asamblea cristiana reunida para poder celebrar la liturgia, ¿no? Claro, porque si no, se hace muy difícil la participación activa y muchas veces decae el ritmo y el nivel de la celebración cuando todo recae en las manos del sacerdote. Claro, el equipo o alguno de los miembros debe pertenecer, el equipo de animación litúrgica debe ser el primero en pertenecer al Consejo de Pastoral Parroquial, si existe. Si no existe, debería existir. Pero bueno, el equipo de animación litúrgica debe impregnar toda la vida de la parroquia. Es decir, el equipo de animación litúrgica no solamente, fijaros, no solamente tiene que preparar la celebración, sino tiene que ayudar a los de cáritas y a los de catequesis y a todas las dimensiones de la parroquia a que realmente entiendan lo que están haciendo desde la celebración litúrgica, especialmente desde la dominical. O sea, después del sacerdote es lo más importante que hay una parroquia, por decirlo de alguna forma, importante. Es la que dirige la parroquia, el equipo de animación litúrgica, ¿no? El equipo está normalmente formado por las personas que se ocupan de los aspectos ministeriales de la celebración, que son, el equipo de estar formado lógicamente por el sacristán de la parroquia o sacristana, bueno, el lenguaje inclusivo, ¿eh? Donde digo sacristán, entra sacristana, lector, lectora, etcétera, que eso a mí se me da muy mal. El sacristán, el lector, el músico, la música, no, el músico de la parroquia, el coro, se refiere al representante del coro, ¿no? Los monitores, si es que hay monitores, o el monitor, el acólito, ministro extraordinario de la comunión, no todos, sino siempre habrá un representante de cada uno de estos grupos, diácono y, lógicamente, los sacerdotes, ¿no? Y debe ser un grupo representativo de la comunidad, ¿no? Porque se trata de ayudar a la comunidad parroquial, siempre hablo de la comunidad parroquial, pero me da igual, podríamos hablar de una comunidad de movimiento, de una comunidad religiosa, es decir, se trata de ayudar a que esa comunidad viva y entre bien en la celebración litúrgica. Está bien que haya algún religioso o alguna religiosa, también puede haber jóvenes, y luego el equipo de formación litúrgica, perdón, de animación litúrgica, ha de ser un equipo que previamente debe estar bien formado. Y debe estar bien formado, bien por las escuelas de formación teológica que hay en la diócesis o por el propio párroco. Para ello tenéis aquí un libro, que yo creo que está bastante bien, que lo editó la Conferencia Episcopal Española hace ya unos años, después lo ha vuelto a reeditar, que se llama El equipo de animación litúrgica. Es un poco gordo, pero no importa. Aquí viene lo que es un plan de formación para un equipo de animación litúrgica. Merece la pena. Esto está bien hecho. Si no estuviera bien hecho, no lo hubiera traído, pero está bien hecho. Claro. Y resulta que el equipo de animación litúrgica vive una vocación de servicio y de ayuda a la comunidad. Es un servicio, una ayuda a la comunidad. Y no es un equipo que, digamos, que esté en la comunidad para lucirse delante, porque claro, es verdad que somos, lo del equipo de animación litúrgica son los más expuestos delante de la celebración, o sea, delante de la comunidad, porque bueno, el equipo de Caritas tiene su salón, o la catequesis se pone delante de un grupo de niños, de adultos o de jóvenes, pero claro, es que resulta que el equipo de animación litúrgica se pone delante de toda la comunidad en la celebración. Claro, vosotros estaréis aquí pensando en la misa del domingo. Pues no, el equipo de animación litúrgica también es equipo de animación litúrgica en las bodas. Claro, pero dicen, no, en la boda ya ellos traen los que cantan, menudo canto. Ya ellos traen los... No, porque ellos ya traen los lectores, menudos lectores. Bueno, recuerdo la última vez que tuve una boda en la parroquia, que se me acerca la novia, estábamos preparando la boda, y dice, ¿podría leer mi hermana? Y le digo, bueno, su hermana está habituada a la misa y tal. Bueno, ella algunas veces algún domingo va a misa. Ya interpreté que iba muy pocos domingos a misa, en el mejor de los casos. Bueno, pero usted no se preocupe, ya sabe, es abogada. Y le digo, bueno, estupendo, pero que sea abogada no significa que esté acostumbrada a leer en público, ¿eh? En una misa, que es distinto, ¿eh? No, pero ¿qué me está diciendo usted? Ella sabe leer. Digo, si yo no estoy poniendo en duda que sepa leer, seguramente lee mejor que yo. Pero le estoy diciendo que no es lo mismo leer un texto jurídico que ponerse delante del libro de Esdras o del primer libro de las Crónicas.
y leerlo delante de un grupo de personas con un determinado tono, atendiendo al género literario, bíblico, se me queda así mirando, ¿cómo? Y digo, pues eso, que no se preocupe, que ya busco yo quien lea. Eso. Claro. ¿Y usted que se ha comprado la Pamela? Digo, me parece bien, pero es que la palabra de Dios y la Pamela como que no casa eso. Vamos, no casa, no, que me da igual, o sea que... No. Y claro, de pronto van entendiendo que la lectura de la palabra de Dios es otra cosa, que es un servicio a la comunidad que se está haciendo, que no es un lucimiento, que a veces no pueden ni subir las escaleras con la falda esas estrechas que se ponen, que se van a matar, claro. No, quiero decir que el equipo de animación litúrgica tiene que estar al quite con el párroco también para las celebraciones que no sean el domingo. Ah, mire usted, don Juan o don Rafael, es que yo ese día es que no puedo. No, es que ese día, como ya hay boda, ya que busquen ellos los lectores. No, señor, es un servicio a la parroquia, para todo momento. Es que yo tengo de lector la misa del domingo a las 12 y esa no hay quien me la quite. ¿Os suena todo esto? No, claro. Pues no. Primero, nadie tiene la exclusiva de nada, eso es lo primero. Y segundo, es que ¿y quién lee en la misa de 8? Habrá que ponerse de acuerdo, habrá que distribuir. Pues claro, resulta que el servicio de la comunidad no es cuando yo quiero, sino cuando la comunidad lo necesita. Porque si no, menudo servicio, claro. Es que tengo otras cosas que hacer. Pues entonces hay que plantearse lo que estoy haciendo en el equipo. El equipo, insisto, no es para lucirse ante la asamblea ni para dar cauces de las energías y capacidades de los laicos. Es una vocación que exige de un tiempo, de un compromiso y de una formación. De tres cosas. De tiempo, compromiso y formación. Si no tengo tiempo, pues no puedo ir al equipo. Si no tengo formación, me puedo formar. Eso sí es fácil. Y si no me quiero comprometer, pues tampoco puedo ir al equipo. Compromiso, formación y tiempo. El que forma parte del equipo de liturgia debe tener un espíritu de servicio, llevado con amor y con humildad, si es que no hay que... En segundo lugar, debe tener un espíritu de comunión. Claro, hombre, es conveniente que en el equipo de animación litúrgica lo formen personas que sean de comunión, no el que siempre está peleando con toda la comunidad, porque lo que crea es más división que otra cosa, ¿no? Ni una persona que vive aislada de la vida de la comunidad parroquial, porque eso complica. Sí, conviene ser una persona integrada, aceptada dentro de la comunidad. En tercer lugar, ser participante antes que agente de animación. Esto es muy importante. Es decir, el que forma parte del equipo de animación litúrgica, sobre todo, es un participante en la celebración. Intervenga o no intervenga, pero sobre todo es participante. Es decir, una persona que vive la celebración litúrgica, que participa, es decir, toma parte, entra en comunión, entra dentro de la celebración y desde ahí puede prestar ese servicio. Porque si no, al final hay personas que se acostumbran, eso le pasa a algunos acólitos, ¿no? Sobre todo, se acostumbran a acolitar en la celebración de una forma mecánica y fría, no están participando en la celebración. Cuidado, ¿eh? Esto le puede pasar también al sacerdote, cuando de forma mecánica y fría termina haciendo la celebración de los sacramentos, ¿no? O al lector. Llega, hace su lectura, pum, se sienta y allá está mañana. No, o sea, usted participe de la celebración entera, viva esta celebración como corresponde, ¿no? Entonces, ser participante antes que agente de animación. El miembro del equipo no está allí para que los fieles recen, escuchen la palabra y celebren el misterio, o para hacer un comentario, el monitor, ¿no? Sino para ser el primero en participar, orar, escuchar la palabra, celebrar, etcétera. Importante esto, ¿eh? Conocer, después hablaremos de las características de un miembro del equipo, ¿no? Cuarto lugar, el miembro del equipo debe ser alguien que conozca la comunidad cristiana en la que presta ese servicio. Hombre, que menos que conocer a la comunidad. No hace falta que conozca hasta el último que entra, pero más o menos, sí. Y querer mejorar la calidad de las celebraciones. Es decir, un miembro de un equipo de animación litúrgica no se conforma con lo de siempre. Repito esto, no se conforma con lo de siempre. Es que aquí siempre se hace así. Eso a mí me encanta cuando lo oigo. Le digo, bueno, pues a partir de ahora no. Se va a hacer de otra forma. ¿Está? Tenemos que estar acostumbrados a cambiar para mejorar. Cambiar por cambiar no. Pero hay cosas que de pronto no nos damos cuenta, para eso es importante la revisión dentro del equipo de animación litúrgica. Es importante darnos cuenta de que caemos a veces
los propios sacerdotes también nos pasa, en inercias, sin darnos cuenta. Yo tenía una inercia, la comento así, ahora que no nos oye nadie, era que cuando llegaba el momento de la fracción del pan, la hacía muy rápido, no me daba cuenta, la hacía muy rápido, pum, y hacía así, pum, 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 pum. Hasta que un día, claro, yo me procuro revisarme cada cierto tiempo, no en la celebración de la misa, en todas las celebraciones. Y mirándome a mí mismo, dije yo, uy, esto lo hago francamente mal. Bueno, me supuso un esfuerzo en romper la inercia, porque la inercia después de algunos años cuesta, ¿no? Entonces, pues uno ya procura hacer la fracción un poquito más, de forma más significativa, y en vez de hacer así, que la gente dice, ¿qué está haciendo? Es que está cogiendo moscas, ¿qué está haciendo? Bueno, pues depositar la partícula en el cáliz más despacio, metiendo un poquito la mano en el... No metiendo la mano en el... pero dejándola caer de forma que se vea lo que se está haciendo, ¿no? O sea, un poquito más despacio, ¿no? Todos tenemos inercias que hemos de corregir, ¿no? El lector, sin darse cuenta, también. Bueno, importante, el equipo de animación litúrgica no debe sentirse dueño de las celebraciones y debe permanecer abierto e incluso pedir sugerencias al resto de la comunidad. Oye, ¿cómo veis? ¿Qué falta? ¿Que tenemos un problema con los cantos? ¿O tenemos un problema con la acogida al inicio de la celebración o con la despedida, no? No son los que necesariamente siempre tengan que ejecutar los distintos actos de la celebración. Eso también es importante. Bueno, a veces se le puede pedir ese servicio a alguien que sabemos que lo hace bien, que no está en el equipo porque no puede estar, pues no tiene tiempo, etcétera, pero sí sabemos que en otro momento lo ha hecho, lo puede hacer bien. Oye, pues no pasa nada, no tiene por qué ser siempre bien. Y luego, hombre, hay que crear un ambiente y un clima de colaboración, de confianza fraterna, de búsqueda, de propuestas para las celebraciones. Hay que clarificar la identidad de cada domingo. Los domingos no son iguales unos que otros. Lo repito esto. Los domingos no son iguales unos que otros. Ni las fiestas ni las celebraciones no son iguales. Hay que preocuparse de qué dispositivo, de cómo voy a disponer la celebración para este domingo 14 del tiempo ordinario o el domingo 11 del tiempo ordinario que viene. Es decir, ¿qué características tiene este domingo? Hombre, los del tiempo ordinario son todos más parecidos unos a otros, pero no son iguales, ¿eh? Cada domingo tiene su propio mensaje porque nos lo da la palabra. Y entonces, bueno, pues hay que conjugar las plegarias eucarísticas, las que se pueden, según las posibilidades. Según las posibilidades celebrativas, ¿no? E insisto en esto mucho. Claro, hay que cuidar también las otras celebraciones. Señor párroco, entonces, para el mes que... No para la semana que viene, para el mes que tenemos. Mira, el domingo tenemos bautizos. Hay, yo qué sé, 5 niños o 2 niños. Ah, bueno, vamos a preparar. ¿Quién va a venir del equipo? No, ninguno, pero ya buscamos. O sí, estamos nosotros. Es decir, eso hay que programarlo. Hay que prepararlo. Es que si no, al final todos recaen en el mismo, o en lo mismo. La boda igual, el entierro, vamos a programarlo. No, eso no se puede. O sea, no. Es decir, que vamos, pero llega el momento, pero todos nos enteramos al final. Llega el entierro, oye, pues el equipo tiene que tener ahí una palabra. Hay que procurar que los lectores sean los lectores. A mí me hacía gracia en la parroquia, me decía, es que siempre sale Dani. Y digo, es que es el lector de la parroquia. Claro. Entonces, en mi parroquia hay varios lectores, ¿no? Pero, como decía una cofradía, ¿no? Es para que participen también ellos. Pero no han leído nunca, no, pero así participan. Eso, y nos tenemos que aguantar nosotros a 3 personas allí que no han leído en su vida. Y el resto de la comunidad tiene que someterse a esto para que aparezcan allí delante del ambón. No, señor, esos no leen, ya leerán. ¿Se han preparado? ¿Quiere que los preparemos? Pues mira, tenemos los encuentros de lectores tales, tales, tal día. ¿Van a venir? Sí, pues ya está. Cuando vengan pueden salir a leer. Mientras tanto, no. No es... El ambón no es un tubo de ensayo. El ambón no es para que allí aparezca la gente a ver qué pasa. O para que participen más. Que no es participar, es intervenir. Para eso no es el ambón. El ambón es una cosa muy seria. Es el lugar de la palabra de Dios. Y allí solamente sube quien sabe proclamar la palabra de Dios. Y quien sabe prestar ese servicio bien a la comunidad. Y si no, que no suba, no pasa nada. Se ha de cuidar la ambientación.
El otro día me decía la sacristana, ¿y por qué vamos a encender todas las luces con lo que cuesta, con lo que mira que vamos a pagar mucho dinero? Y digo, sí, pero es que es el día del Corpus. Claro. Y no es lo mismo que cualquier otro domingo. Entonces encendemos todo. Y durante la semana, pues no se enciende todo. Es decir, también las luces juegan un papel importante. La progresión, no todo es lo mismo. Porque si todo es lo mismo al final, pues no sabemos distinguir una cosa de la otra, una celebración de otra. Las velas que también tampoco hay que esperar a que se gasten del todo, Bueno, y luego, bueno, cuidar la ambientación, se ha de cuidar también la celebración de la palabra de Dios, el altar, los cantos más convenientes, las municiones, si es que hay que hacerlas, las intenciones de las preces. Fijaros que es muy fácil hacer las preces como las hacemos. Por la paz del mundo, para que el Señor conceda a los gobiernos el don de la paz, y especialmente en Ucrania y en Oriente Medio, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Bueno, también se puede hacer así. Por la paz del mundo, para que el Señor conceda la paz a los gobiernos, especialmente por la paz en Ucrania y en Oriente Medio. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Porque si no, cuando llegamos a la tercera petición ya no nos hemos acordado de lo que estábamos diciendo antes. Es decir, está previsto en las preces una paradita, caemos en la cuenta de lo que le estamos pidiendo al Señor, yo creo que hasta el Señor se entera de lo que le estamos pidiendo, porque de la otra forma no, y entonces hacemos una brevísima, yo la he hecho un poco más exagerada para que lo notemos, ¿no? Pero una breve pausa. Y caemos en la cuenta, toda la asamblea cae en la cuenta, porque es que si no, no sabemos ni lo que hemos pedido. Lo hacemos así como en carretilla, ¿no? Así pum, 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 seguido, y claro, al final las preces pues es un cúmulo de peticiones que se mezclan unas con otras, ¿no? ¿Esto hay que hacerlo siempre? No. Pero alguna vez no va mal hacerlo así. E irnos acostumbrando a hacer determinadas cosas que se pueden hacer, otras no. Bien. El equipo debe, importantísimo, importantísimo, revisar, verificar, evaluar, como queráis llamarle, la celebración. Para eso hay que ver, tiene que haber una reunión de programación, tiene que haber una reunión posterior a la celebración, pues una vez al mes o dos veces al mes, para ir viendo qué fallos se van cometiendo, cómo se pueden corregir, qué podemos hacer mejor, qué adornos se pueden poner, qué adornos no conviene poner. Luego, para las reuniones del equipo, se ha de cuidar también la oración. Es muy importante ambientar los momentos de encuentro del equipo de animación litúrgica, por lo menos yo siempre lo digo esto, con un momentito de oración al principio o al final. Mejor al principio, porque al final la gente ya está cansada. Y hoy nos cansamos muy pronto. También es bueno centrarse en algún punto dentro de esas reuniones del equipo de formación litúrgica, perdón, de animación litúrgica, aprovechar también un punto de formación litúrgica. O sea, no solamente sea, preparamos esto, lo que tenemos por delante, ya está. No, momento de oración, momento de formación litúrgica, un punto. Oye, pues vamos a estudiar hoy qué significa el color rojo en las celebraciones, que lo sabéis todos, ¿no? ¿Qué significa el color rojo, el color azul en las celebraciones? ¿De dónde proviene esto? Una cosa tan simple. Bueno, pues vamos a mirarlo, eso se tarda 5 minutos. Se da este punto de información o de formación, ¿vale? O vamos a ver, yo qué sé, pues lo que sea. Bien. Entonces el equipo es un grupo de personas que se ocupa de preparar, evaluar y mejorar la celebración. He dicho ya quiénes lo forman. Metas a corto y largo plazo de un equipo. Termino. A corto plazo el equipo trata de preparar la celebración del domingo. De alguna, a ver, por ejemplo, llega el titular de la parroquia, hombre, pues ese día hay que echar la casa por la ventana, claro, el titular de la parroquia, ¿no? O alguna efeméride significativa, ¿no? Bien, bueno, por ejemplo, un signo pequeño que muestre que estamos en el año de la oración de preparación al jubileo, como bien todos sabemos, ¿no? Sí, bueno, pues es el año dedicado a la oración como año de preparación al jubileo del 25. Sin descuidar la celebración de los días de la semana, porque los días de la semana también hay celebración. Y a veces nos centramos o nos volcamos en el domingo y de lunes a sábado, si te he visto no me acuerdo, pues también son celebraciones litúrgicas. Bien, y luego hay que poner un mayor esfuerzo quizás durante los tiempos fuertes de Adviento, Navidad, Epifanía, Cuaresma, Pascua, ¿no?
A largo plazo, se trata de revitalizar la vida cristiana de la comunidad. Por eso decía al principio que es lo más importante dentro de la comunidad, mucho más que el grupo de Cáritas o de catequesis. Cuando digo más importante, no es que seamos ni mejores ni peores, ¿eh?, pero que tiene su lugar preponderante en la comunidad, ¿eh? Eso es lo que quiero decir. Y debe fomentarse la vivencia a largo plazo de la liturgia como fuente de la que emana esa vida de la comunidad y cumbre hacia la cual converge la vida de la comunidad. Bien, yo creo que el encuentro, la metodología, pues puede ser de un modo, bueno, periódico, ¿no? Un encuentro cada semana o cada 15 días para preparar lo que sea necesario. Por eso el equipo debe estar formado por un buen grupo de gente, ¿eh? O sea, bien. Yo creo que con esto es suficiente, porque luego también, preparar las municiones, ¿no? Se puso muy de moda en los años 70-80 las municiones, ya no hemos cansado de las municiones, decimos que las municiones son un rollo y casi que es verdad, pero, hombre, no, tampoco es esto, ¿no? O sea, no es o todo o nada. Bueno, pues lo que sí es verdad es que hay que saber preparar las municiones, aunque la labor realmente del comentador o monitor no es lo que venimos haciendo en España en estos últimos 50 años. El monitor o el comentador es alguien que de pronto va interviniendo en la celebración casi sin nada escrito, pero para eso hay que controlar muy bien la celebración, y va interviniendo en distintos momentos, aprovechando las pausas del sacerdote o distintos momentos. Por ejemplo, no sé, al iniciar la celebración, la munición de entrada sí conviene que la haga el que preside, pero si no, bueno, pues el diácono o el monitor, y esa conviene que vaya escrita, ¿no? Pero después se trata de ir apuntando un comentador. Habéis visto los comentadores eso de fútbol, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues no se trata de irradiar la misa, pero sí tener pequeñas intervenciones para llamar la atención de los que están presentes en el momento en que estamos. Vamos ahora a participar, momento más importante de la celebración, que es el momento de la consagración, ¿no? Ese momento a lo mejor no conviene, ¿no? No conviene hacer una intervención, pero podría ser. Es decir, es un comentador que no está en el presbiterio, está en un micro abajo, con un micro abajo. Bueno, luego hay que cuidar la procesión de la presentación de los dones. Rara vez se hace la presentación de los dones, salvo que haya una... Bueno, iba a decir, iba a hablar de las primeras comuniones, prefiero no hablar. La presentación de los dones, pues es algo que se puede hacer todos los días. Yo recuerdo una parroquia en Roma donde me llamó la atención que se hacía todos los días. ¿Y cómo se hacía? Pues una mesita a mitad del pasillo. Tengan en cuenta que la iglesia no se llena todos los días. Pues por una mesita a mitad del pasillo con el pan y el vino y se acerca a la presentación de dones. Eso es muy pesado. Bueno, pues no lo hagas todos los días, pero lo puedes hacer por lo menos el domingo. La presentación de los dones tiene todo el sentido. Es una intervención que expresa la participación de toda la comunidad de fieles en la celebración litúrgica, que llevan el pan y el vino que se va a consagrar. Es importante eso, la presentación de los dones o de ofrenda. Y cuando digo presentación de dones, me refiero a presentación de dones, es decir, pan y vino. Bueno, pero vamos a llevar el balón y la guitarra, eso lo dejas en tu casa. Déjate de balones y de guitarra. Y flores, no, las flores en el altar las pones antes. No vas a llevar las flores en mitad de la misa. Déjate de flores. Las flores las pones delante del altar, no encima. Sí puede ser delante, no encima. ¿Se pueden poner encima? Sí, sí, se pueden poner encima. Si el misano te dice lo contrario, pero hombre, ponlas delante, que están más monas. Porque encima, yo qué sé, a mí siempre eso de que Cristo aparezca como una repisa siempre me ha dado mucho coraje. Es decir, a Cristo no se le pone encima nada. Se le ponen las velas encima o a los lados, como dice el misal. Pero bueno, vengo a decir, estamos hablando de la procesión de ofrenda. Oye, pues llevas eso, el pan y el vino. Si es que es lo que se va a transformar, que no hay que llevar nada. Es que las ofrendas son esas. Los dones que se le presentan al Señor son el pan y el vino, fruto de nuestro trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que simboliza la comunidad. Y claro, dice, bueno, pero es que, hombre, es un poquito ochentero, setentero y ochentero lo de la presentación de otras cosas que no sea pan y vino, ¿eh? Lo digo así, ¿eh? Lo digo así porque en la catedral a veces me toca revisar cada cosa y cada celebración, y te vienen algunas veces las hermanas, lo digo las hermanas porque son muy dadas a esto, pero también los que no son hermanas, que te vienen con, no, es que nosotros queríamos presentar la Biblia, ¿no? La Biblia. Y le digo, ¿para qué?
La Biblia, la palabra de Dios, si ya la hemos escuchado, cuando lleguéis vosotros con la palabra de Dios, ya hemos hecho la primera lectura del Salmo y el Evangelio. ¿Ahora la voy a presentar? ¿Para qué? Claro. No, la Biblia no se presenta, va a presentar la Biblia. La Biblia le vas a presentar, al Señor le vas a presentar la Biblia, pero si ya lo dice Él, si es su palabra, no tiene sentido ninguno. No, el balón porque representa, yo qué sé, el reloj, que representa nuestro tiempo. Nuestro tiempo. ¿Para qué? El tiempo. El tiempo se lo dedicamos al Señor, todo el tiempo para el Señor, no hace falta. Es la presentación de los dones, es el pan y el vino. ¿Qué es lo que se va a transformar? Salvo que quieras que el Señor transforme tu reloj. ¿En qué? O sea, y además si lo presenta se queda en la parroquia, porque los dones son para los pobres y para la iglesia. Así que no ve más el reloj en tu vida, y la guitarra tampoco. O sea que presentamos el pan y el vino y va bien. No, a veces sí se puede presentar, por ejemplo, alimentos, porque es para los pobres, esto ya se hacía. Presentación de dones puede ser alimentos que se van a quedar para los más necesitados. Se podría unir al pan y al vino. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Es lo que decimos, ¿no? Pues el reloj ni es fruto de la tierra ni del trabajo del hombre. Entonces, dicho esto, conviene que hagamos lo mejor que podamos la celebración, estoy terminando, que hagamos el menor número de tonterías posible, que eso es muy importante, y si alguna vez se nos escapa una, pues tampoco pasa nada, tampoco vamos a ponernos más papistas que el Papa, pero sí conviene que cuidemos las celebraciones y que la comunidad perciba que ha habido un cambio, porque hay un equipo de animación litúrgica, de tal manera que esto nos atrae, nos ilusiona y nos va metiendo de lleno en la celebración. Pequeños detalles, no hay que hacer grandes cosas. Hombre, y no está mal si al final de la celebración resulta que hay un acomodador, como en el cine, nosotros decimos hostiario, ¿no? O un hostiario o una persona que se pone al final de la iglesia y reparte algún detalle. Yo recuerdo que había los niños de la primera comunión allí en la parroquia, pues lo que hacíamos es que teníamos caramelos, y cuando terminaba le llevaba, oye, pasaros por la sacristía, le damos a todos los chavalines unos caramelos. Iban la mar de contentos. A veces al terminar la celebración bajaba, me ponía delante del altar, ya después del podéis ir en paz, llamaba a los niños y le rezábamos a la Virgen una Ave María. Los padres contentísimos, los niños no lo sé, supongo que también, y allí paz y en el otro mundo gloria. Ahora, en mitad de la celebración no le hacía pamplinas, porque después, ¿para qué iban yo a engañar a los niños? Si después cuando venían a la misa del domingo, después de la primera comunión, se encontraban una misa en toda regla, decía, esto no es lo que me habían dado a mí durante el año pasado, cuando yo estaba en la catequesis de primera comunión. Entonces el niño tiene que percibir la Eucaristía tal cual es. Es que no la entiende, yo tampoco. Y llevo ya muchos años. A mí muchas cosas que... Es un acto de fe. Cuidado, ¿eh? No vaya a ser que el niño entienda más que tú. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias.